Después de los episodios ocurridos con historias como Senda Prohibida y Teresa, las heroínas de nuestras historias comenzaron a ser personajes vírgenes. O si estaban casadas, eran absolutamente fieles y carecían de una expresión sexual propia. Mujeres que usaban poco maquillaje, vestidos sueltos y se identificaban con la Virgen de Guadalupe. Con frecuencia se llamarían María, o alguna variante, María Isabel. La telenovela de la que hablaremos en esta cápsula es un claro ejemplo de ello. Es la historia de una mujer indígena proveniente de cuna humilde, alguien a quien una pequeña niña le daría la fuerza necesaria para seguir adelante y así triunfar en la vida. Podemos decir que esta es una de las típicas historias del género Cenicienta, la más emblemática de todas, dado que cuenta con todos los aspectos del melodrama común, la historia de una sirvienta que se enamora del patrón y se casa, con lo que llega al final feliz. La presente cápsula pretende mostrarles la trama de este serial televisivo, así como de dónde vino, dado que no vino de las radionovelas, sino de las historietas, quién la dirigió, el reparto y cuántas versiones se han hecho. Acompáñenme en este recorrido. Telenovela María Isabel. Esta historia sería producción de Valentín Pimstein, una historia original de Yolanda Vargas Dulce, bajo la dirección de Jesús Valero. Estuvo al aire del 6 de abril al 13 de junio de 1966. Contó con 60 capítulos, emitidos en el horario de las 18 a las 18:30 horas, por el Canal 2, donde lograría imponer un récord en el rating, con un promedio de 54 puntos, por lo que se convirtió en un parteaguas, no solo por su elevado registro de audiencia, sino también por incluir un auditorio compuesto por todos los sectores de la sociedad. En palabras de Claudia Fernández y Andrew Pachman en su El Tigre, Emilio Azcárraga y su Imperio Televisa, marcó la consolidación de una nueva costumbre social que integró a las señoras con sus sirvientas bajo una misma señal, la del Canal 2, a las 18 horas. Los autores también mencionarían que ese melodrama casero exhortó a muchas mujeres a que aprendieran a leer para poder seguir el argumento en la historia original. Y no solo eso, María Isabel también atraería la atención del público para con el género en sí. Los televidentes encenderían una televisión y mirarían la telenovela antecesora de esta historia, y se quedarían hasta el comienzo de esta. Solo en este año de 1966, el auditorio para este género televisivo aumentó en un 25%. Luis Reyes de la Maza señala en su crónica de la telenovela México Sentimental que la adquisición de las historias de Yolanda Vargas Dulce fue un negocio muy provechoso. El autor señalaría que el animador argentino Raúl Astor fue quien tuvo la iniciativa de producir el primer argumento tomado de una de estas historietas. El maestro Alfredo Gudini menciona algo distinto en su Indiscreciones de la TV, Piedras y Coronas, que si las historietas de Yolanda Vargas Dulce llegaron a la televisión fue gracias a Silvia Derbez, dado que ella leía su historieta de María Isabel, razón por la que buscó contactar con la autora. El periodista Alejandro Galán diría lo mismo en su programa de Momentos de Telenovela. La idea de que su personaje de la Indita dejara de ser un dibujo y se transformara en un personaje de melodrama casero le gustó a doña Yolanda. La autora se entrevistaría con Valentín Pimstein. Llegaron al acuerdo de otorgarle publicidad a las historietas en los créditos y en las portadas del original de María Isabel. La misma autora confesaría: "Lo que me pagaron por María Isabel fue un cacahuate, nada. Todos me calificaron como una tonta más. Yo quería saber si mis argumentos gustaban en otro tipo de presentaciones". En el papel protagónico estaría Silvia Derbez, para ese entonces una de las actrices más queridas en telesistemas mexicanos,
quien invirtió tiempo en investigar sobre su personaje. Visitaría un pueblo huichol, donde adoptaría su forma de hablar y vestir. En el reparto también estuvieron Raúl Ramírez, Bárbara Gil, José Carlos Ruiz, Ada Carrasco, Irma Lozano y Fernando Mendoza. El mismo productor sería quien supervisaría las ediciones creativas, haría énfasis en el origen familiar de nuestra indígena. Editó el libreto donde agregó escenas, eligió la música, también ayudaría en el diseño del vestuario. Al salir al aire la telenovela, Pinkstein seguiría haciéndole cambios al libreto, según la respuesta en el público. Teresa Valle mencionaría en su obra Valentín Pinkstein, una vida de telenovela, un breve resumen de esta historia, mismo que a continuación les presento. María Isabel es una mujer indígena que vive con su papá y con su cruel y malvada madrastra en una casita muy modesta en el campo mexicano. Conoce a Graciela, hija del cacique del pueblo, Félix Pereira, personaje cruel y despiadado que quiere casar a su hija con un hombre rico a costa de lo que sea, pero ella se enamora de un joven pobre del que se embaraza. Ante todo esto, María Isabel ayuda a su amiga y huyen de la ira de don Félix hacia la capital, dando a luz a una bonita bebé que María Isabel quiere como si fuera suya. La protagonista llega a trabajar como ama de llaves en una casa donde vive el ingeniero Ricardo Mendiola, hombre caritativo y bueno que le ayuda a ella y a la niña. A través del tiempo, Ricardo y María Isabel se enamoran, pero tendrán que sortear una gran cantidad de obstáculos por sus distintas procedencias y orígenes sociales, entre otros muchos problemas. Severín Durín y Natalia Vázquez señalarían en su artículo Heroínas Sirvientas, análisis de las representaciones de trabajadoras domésticas en telenovelas mexicanas, que la trama cuenta la historia de una joven indígena que se traslada a la Ciudad de México, donde se emplea como sirvienta hasta casarse con su patrón y convertirse en señora. Las telenovelas de la época, como María Isabel, 1966, daban cuenta de una realidad, la llegada a la ciudad de jóvenes campesinas, muchas indígenas, para trabajar en el servicio doméstico. A la hora de llevar a este personaje al cine en el año de 1968, la autora despreciaría a la intérprete de la telenovela, dado que se sintió traicionada por ella, por no haberle compensado el empujón que le dio a la fama. Para darle vida a la protagonista en la pantalla grande llamaron a Silvia Pinal. A su lado estaría un galán español, José Suárez, así como Lucy Buch, Norma Lazareno, Irma Lozano, Maura Monti y Roberto Cañedo. La misma doña Yolanda cambiaría el argumento de su historia para esta nueva adaptación, aunque se piensa que esto fue por exigencia del productor. Si continuamos con el maestro Budini, Silvia Pinal personificó a una indita muy simpática que sufre un calvario en la conquista del amor de su patrón Ricardo, interpretado por el recio actor José Suárez. La pareja quedó perfecta, tal y como la dibujó Antonio Gutiérrez en los populares cómics. Fue un éxito, dado que logró mantenerse 6 meses en cartelera. Esta historia tendría una segunda versión entre los años de 1997 y 1998, bajo la producción de Carla Estrada. Contó con Aela Noriega en el rol principal. En esta versión también participaron Fernando Carrillo, Mónica Miguel, Lilia Aragón, Patricia Reyes Espíndola, Lorena Herrera y José Carlos Ruiz, entre muchos otros. Según Luis Terán, en su crónica de la telenovela Lágrimas de Exportación, la autora del libreto se quejó por desvirtuar al personaje y la historia. Carla Estrada diría de su nueva versión en Telenovelas en México, Nuestras Íntimas Extrañas: "Decidimos que en nuestra nueva versión, la india María Isabel perteneciera al pueblo huichol, lo que nos permitió dar a conocer fuera de México la gran riqueza y costumbres de esta etnia". Adela Noriega le dio la protagonista. Acerca de la segunda versión, Severín Durín y Natalia Vázquez dicen: "El manejo de códigos racistas donde lo indígena se asocia con la ignorancia y la violencia, ahora como indígena huichola, lo indígena es portado con mayor orgullo con tintes folk". Los autores también nos harían un breve resumen de la trama, mismo que tienen a continuación. María Isabel es una joven indígena que llega a la Ciudad de México, acompañada de su amiga Gloria, hija de un hacendado y patrón de María Isabel. Gloria está embarazada y da luz a una niña que María Isabel criará, luego de que la madre fallece en el parto. En la capital trabaja en varias casas como sirvienta y sufre maltrato, paga baja, acusaciones de robo y acoso sexual por parte del hijo de una patrona.
se casa por la iglesia católica con un patrón viudo y millonario. Sin embargo, peligró su relación al serle infiel su marido con una pianista famosa universitaria de modales refinados. No obstante, tras una serie de enredos, los esposos se reencuentran. Al final, María Isabel se vuelve la patrona de la casa y emplea mujeres de su pueblo. Se viste con un traje de manta bordado, peinada con trenzas, ataviada con joyería de cuentas de vidrio, y vive en una choza entre chinampas a las orillas de un río. Mireya García Rojas mencionaría en su tesis el trabajo del extra en la telenovela mexicana, que para esta historia se solicitó a una gran cantidad de personas de piel oscura para salir de huicholes. Mientras que Olivia Flores González señalaría en su tesis la telenovela Mirada de Mujer como fenómeno social, que esta historia tuvo mucho éxito en las zonas rurales del país, dado que la historia de una indígena es más radical y un mejor ejemplo del género Cenicienta. En conclusión, Luis Reyes de la Maza señala que en 1966 se caracterizó por la indita, con una gracia, un humor propio y una dignidad poco comunes en la idea que se suele tener del personaje, pese o quizá gracias a que sí, sus ojazos y su sonrisa eran muy francos, desprovistos de las idealizaciones hollywoodescas de la María Isabel de la historieta, consiguió una cercanía inmediata con el público. De no haber sido por Silvia Derbez quien leyera la famosa publicación de Yolanda Vargas Dulce, probablemente esta historia nunca hubiera visto la luz a manera de telenovela. A lo largo de sus 60 capítulos en blanco y negro, este melodrama casero se convirtió en una historia inspiracional. A los pocos años de su éxito como serial televisivo, volvería a cosechar otro éxito, pero en esta ocasión como una versión cinematográfica. En esta ocasión estelarizada por Silvia Pinal. Aquí podemos aprovechar para decir que de las tres actrices que han interpretado a nuestra entrañable protagonista, Silvia Derbez, Silvia Pinal y Aera Noriega, sería la primera quien llevaría en su estilo interpretativo el alma del mítico personaje, pero no por ello las otras versiones no serían buenas. Es cierto que este personaje impondría el modelo del argumento típico de las historias del corazón, dentro del género Cenicienta, al ser la indígena que enamora al patrón y se convierte en una mujer de sociedad, un drama de telenovela que ha permanecido y se ha reciclado a lo largo de varios años. El melodrama fue un éxito indiscutido. Se sabe que en su versión original, desde la emisión del primer capítulo hasta el último, alcanzó un rating de 53 puntos, un récord hasta entonces solo alcanzado por la Copa Mundial de Fútbol.